Euskadi se presenta efectivamente como un referente europeo en innovación, pero tiene muchísimo recorrido para llegar a ser. Pero sobre todo lo que tenemos que sacar son capacidades pues, para aportar, para transformar Euskadi. ¿Bilbao puede jugar un papel? Pues yo diría que decisivamente sí, porque es la ciudad más grande de la comunidad autónoma del País Vasco, porque es una ciudad que afortunadamente ha logrado en estos años una proyección internacional y un despegue absolutamente espectacular, y porque tiene que jugar necesariamente un papel en la transformación de Euskadi como actor principal. Nos falta por de pronto espacio físico. Por lo tanto, esa proyección física de Bilbao, integrando, no absorbiendo, es absolutamente decisiva. Nos falta, en segundo lugar, proyección económica. Hemos perdido, por otro lado, centros de decisión y vida económica, y ese es un tema decisivo. Nos falta, por otro lado, penetrar en lo que es el futuro. Tenemos que transformar Bilbao en una ciudad relacionada con el saber. Nos falta vida universitaria, por ejemplo, y relacionada con el conocimiento. Yo le recomendaría que siguiera la trayectoria que ha seguido. Teníamos una zona esto destrozada y Bilbao ha sabido transformarse. Y siendo una referencia mundial, lo cual tiene un mérito tremendo. De cara al futuro, ¿qué tiene que hacer? Pues seguir transformándose. Entonces tendrá que cubrir los déficits que en estos momentos tiene y Bilbao tendrá que ajustarse. Tiene que apostar por iniciativas de valor económico y de impacto social que de alguna forma permitan explotar determinado tipo de actividades que generen empleo pero que no requieran espacio físico más. Bilbao puede ser la ciudad del saber, puede ser la ciudad del conocimiento, puede ser la ciudad del diseño, puede trabajar en todos los ámbitos de sectores de fuerte proyección y de fuerte crecimiento futuro. Hay que saber comunicar, trasladar un mensaje positivo a la gente, explicar por qué es necesaria la innovación, por qué es necesario que Euskadi se transforme para ganar el futuro, y para nuestro futuro es absolutamente necesario la innovación. El señor Obama, en el discurso del Estado de la Unión de este mismo año, ha declarado para Estados Unidos que para ganar el futuro son necesarias dos cosas. Primero, reformas, y en segundo lugar, innovación. Pues esas dos mismas cosas, reforma e innovación, con un cambio de modelo, es lo que necesita Euskadi, y por supuesto dentro de Euskadi necesita continuar haciendo lo mismo. Por lo tanto, en la Enekintza hemos visto siempre una realidad, una agencia de desarrollo local muy volcada a transformar Bilbao, apoyando a las personas que no tienen empleo, apoyando al emprendedor joven que quiere crear una empresa, apoyando las buenas ideas, apoyando la innovación en determinados sectores que necesitan innovación, como es el comercio de Bilbao, es decir, una agencia local que si no existiera habría que inventarla, porque está haciendo una labor muy brillante, muy positiva.